¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Axel Escamilla García y hoy les vengo a hablar acerca de un trabajo que se estuvo desarrollando con mis compañeros de trabajo, que fue el desarrollo de una película comestible elaborada a través de quitosano y CEINA, en el cual se hizo su respectivo análisis mediante microscopía de fuerza atómica y espectroscopía Raman. Bueno, actualmente la preocupación por parte de los consumidores por la seguridad alimentaria y el problema ambiental que genera la producción de materiales de empaque ha aumentado. Esto ha generado a su vez la búsqueda de empaques más amigables como el desarrollo de películas y recubrimientos biodegradables, comestibles, renovables, adecuados para la aplicación en el empacamiento de los alimentos. Las películas comestibles se conforman de al menos dos grupos de componentes. El primero, una matriz formada a partir de un biopolímero estructurado basado en macromoléculas como las proteínas, lípidos y carbohidratos, en donde pues dentro de las proteínas encontramos como la caseína, la grenetina, la ceína, el gluten, en los lípidos, las ceras y entre los carbohidratos los más utilizados en la elaboración de biopelículas están el almidón y el quitosano. Finalmente, el segundo componente dentro de estas películas es o son los aditivos como los plastificantes, los reticulantes o los nanorefuerzos. El papel que juega las proteínas en las películas es básicamente ofrecer una gran variedad de propiedades físicas y mecánicas. Para la elaboración de películas a base de proteínas, es necesario la desnaturalización de estas, con la finalidad de dar forma a los sistemas extraprolongados que pueden ser necesarios para su formación. Además, las cadenas de proteínas pueden unirse mediante puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o covalentes. Sin embargo, las películas elaboradas a base de proteína poseen ciertas propiedades físicas inferiores a la comparación de métodos o más bien de materiales sintéticos, tales como el polietileno de alta o baja densidad, por lo que se han surgido varios métodos para mejorar estas propiedades de estas películas basadas en proteína, dentro de los cuales podemos mencionar está el uso de plastificantes, la alteración del pH, la adición de lípidos y el entrecruzamiento de las proteínas. Dentro de estas proteínas, pues la ceína es la más utilizada en la elaboración de películas debido a su facilidad de obtención. La ceína es una prolamina y considerada proteína de cerva del maíz. La ceína, además de ser un material relativamente hidrofóbico y termoplástico, posee buenas propiedades de barrera a gases. Es soluble en varios solventes orgánicos y es fácil de obtener a partir de subproductos de la elaboración de aceites y de biocombustible del maíz. Por otra parte, los carbohidratos son polímeros de origen natural, ampliamente utilizados para preparar películas comestibles, ya que no evocan reacciones alergénicas. Generalmente se disuelven en agua y frecuentemente tienen propiedades o tienen buenas propiedades mecánicas. Una ventaja notable de esto es su estructura química definida para cada unidad monomérica, lo cual permite predecir y controlar las propiedades de recubrimiento. Los carbohidratos tienen además la capacidad de formar películas por sí solas debido a la linealidad que presentan sus cadenas poliméricas, lo que facilita la interacción de los grupos funcionales con el solvente. Además de la ceína, se usó el quitosano para elaborar esta película. El quitosano es uno de los polisacáridos más utilizados para la elaboración de películas comestibles y se obtiene de la desacetilación de la quitina. Por otro lado, sus grupos amino primarios activos en la molécula proporcionan sitios para la unión de una variedad de grupos funcionales bajo condiciones de reacción suave, es decir, permite modificar las propiedades físicas de la película. Comercialmente este producto se obtiene a partir de fuentes marinas, por ejemplo, de conchas de crustáceos, y es considerado como biodegradable, no tóxico, no alergeno, y además presenta una fuerte actividad antioxidante y antimicrobiana. Por tal motivo, en el presente trabajo se evaluaron las interacciones químicas de los componentes de películas comestibles de quitosano y ceína mediante microscopía de fuerza atómica y espectroscopía Raman. Se elaboraron cinco películas comestibles para evaluar el efecto de los componentes que la integran. Dos de las películas se elaboraron a partir del quitosano y ceína y los tres restantes
a partir de la combinación de estos dos compuestos en diferentes concentraciones. La microscopía de fuerza atómica se utilizó básicamente para evaluar la rugosidad de las películas estudiadas. Para ello se utilizó un método de contacto con frecuencia de resonancia de entre 286 y 362 kHz y una constante de resorte de 20 a 80 nanómetros a la menos 1. De las micrografías obtenidas se obtuvieron los valores de rugosidad, en este caso se representa por RQ, que es la raíz cuadrada de la desviación de las alturas de las imágenes de las películas comestibles, y RA, que representa la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de la altura de la superficie medida desde el plano. Y además, para verificar las interacciones químicas, se utilizó un espectrómetro Raman, cuyo fundamento se basa en el examen de la luz dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. Para estas pruebas, las muestras fueron radiadas con un láser de 735 nanómetros. Bueno, los parámetros de rugosidad RA y RQ muestran el mismo comportamiento en todas las muestras. Se puede observar que la rugosidad aumenta conforme aumenta la concentración de proteína en la película, presentando la película de Seguin el valor más alto de RA y RQ. Dichos valores confirman que las imágenes 3D obtenidas a partir de la microscopía de fuerza atómica, que se puede ver en la figura 1, de las cuales se puede observar que la película con la superficie más lisa es la elaborada con quitosano, en este caso se ve en la figura 1A, mientras que en el caso de las mezclas es posible apreciar que la rugosidad aumenta conforme aumenta la concentración de la aceína en la formulación, en donde esto se puede observar en la figura 1C, 1D y 1E. Bueno, una posible causa por la que la aceína provoca la formación de las películas más rugosas es que a ciertas concentraciones de aceína se forman aglomerados, los cuales son el resultado de la formación de enlaces por puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro e interacciones hidrofóbicas. Dichas interacciones se ven favorecidas por las condiciones de pH bajo, las cuales fueron de las cuales fueron elaboradas en esa forma, ya que las interacciones hidrofóbicas son promovidas por el cambio de la polaridad de las soluciones. En la figura 2 se puede observar la presencia de los grupos amida primaria y terciaria presentando señales de entre 1659 y 1283 a 1269 centímetros a la menos 1 respectivamente. Estas bandas han sido normalmente relacionadas con la hélice de la estructura secundaria de la proteína alfa-seína, que es muy estable, incluso cuando la seína se somete a un calentamiento, ya que durante el enfriamiento la desnaturalización que sufre es reversible. Para el caso de la película elaborada con quitosano puro, se observó una señal de 1665 centímetros a la menos 1, banda característica de la amida primaria, así como un pico a 1262 centímetros a la menos 1, el cual podría ser atribuido a la amida terciaria. Sin embargo, no presenta señal para la amida secundaria, lo cual puede estar relacionado con el alto grado de desacetilación, ya que los picos de la amida secundaria son propios de la estructura de la N-acetilglucosamina. La banda a 1111 centímetros a la menos 1 se puede atribuir a la vibración de las redes ramificadas de los polisacáridos, mientras que la banda a 1379 centímetros a la menos 1 está asociada al amino en el grupo amida. El espectro Raman obtenido de las mezclas confirma la interacción entre los dos polímeros, ya que se puede apreciar la presencia de nuevas bandas en las mezclas y la suspensión de otras bandas, principalmente relacionadas con la ceína, los cuales pueden estar relacionados con posibles interacciones entre compuestos. Es así que se concluye que las películas comestibles elaboradas a partir de la mezcla de seína quitosano tienen superficies más rugosas. Esto debido a las interacciones químicas que se observaron en Raman y la formación de agregados proteicos.